Ay, pero ¿dónde tengo la cabeza? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Por Dios, ¿dónde los habré dejado? ¿Dónde? Y el teléfono, que quiero llamar a Ludovico y Parlanchina, que ellos seguro me ayudan. Siempre las dejo entre las plantas, pero ahora no lo encuentro, no lo encuentro. Ah, ya sé, creo que está en la biblioteca. Me voy a buscar. Ay, no, ¿dónde? En el sofá lo dejo, no. Ay, ¿dónde dejé el teléfono? Ay, pero si lo tengo aquí mismo con la urgencia que tengo yo. Bueno, ahora sí puedo llamar. A ver, 00 34 655 5888. Ahí está, sí, a ver, ya sí está comunicando. Hola, Ludovico al aparato, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, querido. Soy la abuela Cata. ¡Abuela! ¡Qué sorpresa más sorpresiva y sorprendente! Sí, la verdad que hace mucho tiempo que no me comunicaba, pero es que tengo un gran problema, Ludovico. Pero, ¿qué te pasa, abuela? Que me tienes con preocupación muy preocupada. Es que mi problema es muy problemático, cariño. He viajado a la Argentina a ver a mis nietos y a mis nietas y le traía de regalo un montón de historias, canciones, leyendas que he ido coleccionando de mi viaje por el mundo y se me han perdido. He llegado aquí, he abierto la maleta y no están, Ludovico. Pero yo sospecho dónde se me han caído. Pero es que ahora estoy tan lejos de allí. Ese sí es un problema problemático de los verdaderamente problemudos. ¿Cómo podemos ayudarte, abuela? ¿Y dónde sospechas que se te han perdido? Mira, querido, estoy seguro que ha sido en el Museo de Bellas Artes de Granada. Sí. El que está ahí en la Alhambra. Es que justo antes de salir para el aeropuerto, como tenía un poquillo de tiempo, fui a visitar sus salas tan bonitas y esos cuadros tan fantásticos que tienen. ¿Por qué no me hacéis el favor y vais con Parlanchina y miráis a ver si están y si están allí, me las mandáis urgentemente por correo? Claro que sí, abuela Cata. Con Parlanchina nos ocupamos de todo. Tú no te preocupes. Gracias, queridos míos, gracias. Os voy a mandar por el WhatsApp un plano con el recorrido que he hecho y los planos que recuerdo. Así podéis seguir mis pasos. ¿Vale? Muchas gracias. Les quiero. Cambio y fuera. Nosotros también te queremos, abuela. ¡Cambie fuera! ¡Parrachino! Eso seguro que lo encuentran porque lo encuentran todo. ¿Qué ¡Parlanchino! pasa? ¿Qué pasa, Ludovico? Prepara el avión y las maletas que tenemos una nueva misión. Y en el viaje te lo cuento bien con detalles. Misión, con lo que a mí me gustan las misiones misioneras, muy ¡Misionuda! misionuda. ¿Estás preparado para el mensaje? ¡Preparadísimo! J'étais amoureux fou d'une demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie loulou, oublie la dent. Oublie, oublie loulou. Mais oublie, mais oublie loulou, oublie la dent. Bien, ya estamos en el Museo de Bellas Artes. Saca el mapa que te dio la abuela Catalina y mira por dónde empezó su recorrido. El mapa. Sí. El mapa dice: estuve un rato largo mirando un cuadro de una virgen. Qué interesante. Pues habrá que buscar. Habrá que buscar. Ponte las gafas de búsqueda. Un, dos, tres. ¡A por el cuadro!
Parlanchina. ¿Qué, Ludovico? Esto está lleno de vírgenes. Claro, porque para aquella época era lo normal. Tú piensas que esta sala es del siglo XVI y XVII. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues yo ya creo que sé cuál es. ¿Cuál? ¿Cuál? Que me agarra ansiedad, Parlanchina. ¿Ansiedad? Sí, es que hoy me tomé un zumo de pomelo ninja antes de venir. Ludovico, por favor, ¿y eso qué tiene que ver? Céntrate un poquito. Yo estoy segura que el cuadro que se quedó la abuela Cata mirando un rato largo es este. ¿Y cómo sabe que es este? Ah, porque la abuela Cata sabe mucho. Este cuadro es la Inmaculada Concepción del pintor Juan Sánchez Cotán y se estima que es de 1617. Representa a la Virgen como una niña de 12 o 13 años. Y además pienso que es este porque mira lo que hay justo debajo del cuadro. Una maleta. ¿Y sabes qué, Ludovico? Dice que es de la abuela Cata. A ver qué tenemos aquí, Ludovico. Uy, ¿esto qué es? A ver, pasa. Parece una canción. Escucha. Las navidades no son iguales, todo depende de la estación. Si estoy en Londres, uy, cuánto frío. Si es en Brasil, mucho calor. Viajaremos por el mundo para ver y conocer cómo son las tradiciones que hoy celebramos a la vez. Una caja misteriosa muchas sorpresas tendrá. Solo es cuestión de poder abrirla y un mundo nuevo revelará. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. En estas fechas todos se alegran, la tierra entera es diversidad. Turrón, castañas, duendes y velas, y mil canciones para cantar. Suenan campanas y un árbol brilla, se oyen los coros de Navidad. Cuentos, canciones con sol y nieve, llegó el momento de festejar. Cuentos, canciones con sol y nieve, llegó el momento de festejar. Listo, Ludovico. Estas son las cosas que había dentro de la maleta de la abuela. Uy, ¿y la vela y los duendes de dónde son? De Noruega, porque en los países nórdicos los duendes, la nieve y las velas son símbolos de la Navidad y las celebraciones comienzan el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. Uy, entonces esto significa que la abuela nos dejó historias en los países del mapamundi. Claro. Pero ¿por qué solo hay uno? Porque las otras se le tienen que haber perdido por todas las salas. Mira, saca el plano y dime cómo siguió el recorrido de la abuela, a ver si las encontramos por algún lado. A ver. Aquí dice que se enfrentó a cuatro gigantes que la miraban con cara triste. ¿Cuatro gigantes? Sí. ¿En el museo? Sí. ¿Con mirada triste? Sí. ¡Claro! ¡Son estas! ¡Cuatro gigantes esculturas de madera! Realizadas por el artista Alonso Cano con la colaboración de Pedro de Mena, hechas por encargo de las monjas franciscanas para el convento del Santo Ángel, que fue demolido en el año 1933. Los santos representados son San Antonio de Padua, San Pedro de Alcántara, San Diego de Alcalá, los tres franciscanos, y el cuarto es San José con el Niño. Los cuatro estaban hechos para mirarlos desde abajo. Por eso la desproporción y las miradas. Menos mal, Parlanchina, pensé que eran gigantes de verdad. Yo estoy segura de que se trata de estos gigantes porque
Son impresionantes. Yo también lo creo, porque mira lo que encontré. Las matriuscas rusas. ¿Vamos a colocarlas en el mapamundi a ver qué pasa? Vamos. En una pequeña aldea de Rusia vivían un viejo hombre y su esposa, Yuri y Lara. Estaban felices en su hogar, pero lamentaban siempre no haber tenido una hija o un hijo. Pero una mañana fría de invierno... ¡Mira, Lara! ¡Mira los peques jugando! ¡Qué bonitos! ¡Ay, Yuri! ¡Cómo me hubiera gustado tener una niña! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Tengo una idea. ¿Y si hacemos una niña de nieve? ¡Sí! ¡Será como la hija que nunca tuvimos! Y así fue como hicieron, copo a copo, una niña de nieve. Unos segundos después de que hubiesen terminado de hacerla, la niña sonrió cálidamente, se sacudió los blancos y fríos copos de su abrigo y salió de la nieve, convirtiéndose en la hija con la que siempre soñaron. ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Está viva! ¡Nuestro sueño se ha hecho realidad! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo hambre! Tranquila, cariño. Ahora papi nos cocina algo. ¡Ay, Yuri! ¿Qué nombre le ponemos? A mí me gusta Snegurochka. ¡Oh, Snegurochka! ¡Sí, me encanta! La niña creció rápidamente, convirtiéndose en una bonita joven. Era como un sueño para ellos. Le encantaba salir a jugar al bosque. ¡Adiós, mami! ¡Me voy a jugar con la nieve y con los animalitos del bosque! ¡Adiós, cariño! Y al día siguiente... ¡Adiós, mami! ¡Me voy a jugar con la nieve y con los animalitos del bosque! ¡Adiós, cariño! Y al siguiente... ¡Adiós, mami! ¡Me voy a jugar con la nieve y con los animalitos del bosque! ¡Uy! ¡Cuánto sol hace! ¡Claro! ¡Es que ha llegado la primavera! ¡Adiós, cariño! Hasta que un día... ¡Snegurochka! ¿No sales hoy a jugar? No, mami. Hoy no tengo ganas. ¿Qué ocurre? ¿No te encuentras bien? No, padre. Estoy bien. Creo que algo no va bien. A la niña le pasa algo. ¿Te has dado cuenta? A medida que pasa el tiempo y se acerca el verano, se pone aún más triste. Se esconde del sol como si sus rayos dañasen su blanca piel de hielo. Hasta que un día, dos amigas pasaron a buscarla. ¡Snegu! ¡Ven con nosotros a caminar en el bosque! No, no tengo ganas. ¡Anda! ¡Ven con nosotras! Vale, está bien. ¿Podríamos hacer una fogata en el bosque? ¡Sí! Vale. Ya está. ¿Podríamos saltar la fogata? ¡Sí! ¡Nosotras primero! Dos, tres, saltando el fuego me voy. ¡Ay, me toca a mí, me toca a mí! Un, dos, tres, saltando el fuego me voy. ¡Te toca, Snegu! Venga, voy. Un, dos, tres, saltando el fuego me fui. ¡Adiós! Así fue como Snegurochka se convirtió en una pequeña nube y cada invierno vuelve en forma de nieve a la aldea y se marcha como una bonita y blanca nube que sube muy alto en el cielo cuando la toca el sol de primavera. Cuando vuelve, se convierte en el ayudante de Dead Moroz, el abuelo frío,
quien es el encargado de repartir a los niños y niñas rusas los regalos, los caramelos y las matryushkas. Muñecas de madera que contienen otras muñecas dentro. Esto sucede cada 7 de enero, que es el día en que en Rusia se festeja la Navidad. Bien, ya tenemos la historia de Rusia. Así que ahora voy a mirar el plano de la abuela para ver qué recorrido dice. Después de enfrentarme a los 4 gigantes, me senté a descansar bajo los mármoles de Carrara. ¿Carrara? Pero eso queda en Italia. ¿Será que tendremos que ir hasta allí? ¿Qué cosa dice? ¿Qué me estás diciendo? Que nos tenemos que ir lejos. No hace falta ir lejos. Estamos aquí en el Museo de Bellas Artes y estamos en Carrara, mármoles de Carrara, de la mía tierra, del mio paese. Y esta magnífica chimenea, construida por Giacomo della Porta en el año 1540, lontano en el tiempo, para atrás, que habla del mito de Leda y el cisne, basada en un libro del maestro Euripide. Es que en Italia somos muy apasionados para festejar el año. El año nuevo estamos todos contentos, tratando de estrenar cosas, todo nuevo, todo ordenado, todo. Y nos dedicamos de todo lo viejo que tenemos para afuera. Zapato viejo, vestido viejo de fiesta, palita de la playa, vestido, florcita, todo viejo, todo fuera, por la finestra, la ventana para afuera. Porque en Italia, el primo d'anno, comenzamos con todo limpio, todo ordenado, todo tranquilo, tranquilísimo, para esperar a la Befana, la bruja más querida por los niños y niñas de la bella Italia. Disculpe, señora. Mire, nosotros vamos camino al portal de Belén. ¿A y dónde? Nos hemos perdido. ¿A dónde? Al portal de Belén. Al portal de Belén, sí. Sí. ¿Nos podría indicar el camino? Molto facile, molto facile. Usted va, toma autobús. Sí. Autobús. Sí. Y ahí coge la línea 4. La línea 4. Coge la línea 4 hasta el final de todo. Y al final de todo usted se baja. ¿Capisci? Sí, se baja. Cuando se baja hay un como un tren. Un tren. Este no, el tren no. Usted coge otro autobús, el otro autobús, L4. L4. No 4, L4. Toma el L4 y cuando llega al L4 va a un lugar donde hay un puerto. En el puerto pasa un barco. Usted coge el segundo barco. Ajá. Cuando coge el segundo barco, sí. sigue, todo derecho, todo derecho. Va a llegar a una tierra donde hay mucho cabello. Ajá. Y se sube arriba del cabello. Pero no va a ningún lado, solo se sube para sacarse una foto, porque nunca se ve un cabello. Usted baja del cabello y va para el otro lado. Cuando va para el otro lado, ajá, sigue todo recto, y ahí llega, no hay pérdida, muy fácil. Muy fácil. Y así fue, como los Reyes Magos llegaron tarde a su destino. Algo que lamentó muchísimo aquella viejecilla que resultó ser una brujita muy conocida en la Bella Italia que se llama la Befana. Por eso decidió ser ella misma la que reparte los regalos a los niños y niñas. Y cada 5 de enero llega muy silenciosa por la noche, deja los regalos y aprovecha con su escoba para dejarlo tutto limpio. La Befana con le toppe gira e vola tutta notte sopra i monti per le valli finché l'alba belli cali. Ha una scopa, un pantalone per girare la pozione, ma soltanto al primo approccio se ne trova in un pasticcio. Ticcio, ticcio, ticcio.
sale sulla testa e quando arriva è una gran festa. Perché porta tanti doni a tutti i bimbi che son buoni. Può portare anche carbone al furbetto e al pelandrone. Ma se capisci che è sbagliato, sarà presto perdonato. Listo. La brujita Befana ya está en Italia. Pero antes de irse, me ha dejado esta cajita que se encontró justo debajo del cuadro de la salida de la familia de Boabdil de Granada, del pintor Manuel Gómez Moreno. Vamos a ver qué tiene. ¡Uy! ¡Oh, este lo conozco bien! ¡Una zambomba! Esto es de Andalucía, de nuestra tierra. Porque aquí es tradición que los reyes traigan los regalos la noche del 5 al 6 de enero, mientras todos y todas vamos a ver la cabalgata de los reyes. Pero antes, en la noche del 24 de diciembre, es Papá Noel el encargado de tan importante misión. Por estas fechas nos divertimos un montón y además comemos turrones, rosca de reyes, mazapanes, mantecados y, lo más importante, cantamos villancicos. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vais, pastorcillos? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero en la cajita aparece también este personaje que es de Galicia. Le dicen el apalpador. Amiguiños, amiguillas, yo soy el apalpador, un carbonero que tiene una misión importante en las tierras de Galicia. Yo bajo de las sierras gallegas y voy a donde están los niños el día de Navidad, 24 de diciembre, y traigo mi bolsa llena de regalos. Y voy, y me llaman el apalpador, porque toco las barriguillas, los nenos y las nenas de Galicia. Y si han comido bien durante todo el año, les dejo unos regaliños y unas castañas para todo el año. Ahora, voy a seguir trabajando. Adiós. Y también está el personaje del País Vasco al que llaman el olencero.
¡Aupa! Amiguito del Museo de Bellas Artes. Aquí vengo con los amigos de la cuadrilla. Nos comimos un marmitaco y bajamos aquí de la sierra a traer los regalitos a los niños de Euskadi, del País Vasco. Ya saben, a mí me dicen el olencero y mi trabajo es dejarle los regalos a los niños y a las niñas del País Vasco. Y bajamos el 24 de diciembre y les dejamos los regalos, hostia. Es que tenemos que hacer nuestro trabajo. Y bien, bien hecho. Ahora, antes de irme, me voy a ver al Athletic. ¡Aupa! ¡Ekarricasco! Y también está el tío, que es una tradición de Cataluña. Es un tronco de madera mágico que unos días antes de Navidad lo acogen en la casa, lo tapan con una mantita, le dan de comer y la noche del 24, reunidos en familia, le cantan canciones para que les dé los regalitos. ¿Cuánta diversidad en un solo país? Lo que me lleva a pensar una cosa. Si estando tan cerquita tenemos tradiciones tan diversas, ¿cómo será la de un país un poco más lejano? ¿Lejano? ¿Lejano como Portugal? No, un poco más lejano. ¿Como Alemania? Un poco más. ¿Como Japón? ¿Tener el muéldago? No. No. ¿Japón tiene el tulón? No. ¿Japón tiene el jamón? No. No. ¿Japón tiene el navilales? No. ¿Japón tiene el...? Día del amor. En Japón, el 24 de diciembre, se festeja el Día de los Enamorados. Muchos farolitos de colores, mucha comilita junto, muchos besitos. Venir a Japón. Sin navilales. Pero con mucho amor. Con estas historias de la abuela Cata, me están entrando unas ganas de viajar. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica. ¡Tierra a la vista! Aquí en la vista tengo todo lleno de tierra. Ay, qué gracioso, Ludovico. Qué pásame, falta de sentido del humor para la China. Uy. ¿Qué ves? ¿Qué cuadros más coloridos hay aquí? Esta pintura es como más moderna, Ludovico. Sí, 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 sí. Y ahí hay dos cuadros del pintor andaluz José Guerrero. Me encanta ese pintor. Ay, a mí también. Sobre todo aquel que se llama Arcos Negros. ¿Vamos a verlo? Vamos. Venga. Mira lo que hay debajo del cuadro, Ludovico. Uy, parecen ofrendas a Yemayá. ¡Exacto! Es una tradición navideña del Brasil. ¡Otra historia de la abuela Cata! En Nochevieja, el cielo de las playas cariocas de Ipanema y Copacabana se ilumina con los fuegos artificiales. En la legendaria Copacabana, las Filhas do Santo, sacerdotisas africanas, encienden velas y lanzan al mar pequeños barcos llenos de flores y regalos. Si la marea se lo lleva, es un buen presagio, ya que significa que Yemanjá, la diosa de los mares, bendice el nuevo año.
Esta misma deidad derrama sus bendiciones sobre los habitantes de la ciudad de Salvador de Bahía, que vestidos de blanco o del color del santo del candomblé que reine durante todo el año, bañan en el mar sus pies desnudos. Canciones de la abuela Cata. ¿Ya tenemos todas las historias de la abuela, seguro? Sí, segurísimo. Ay, yo quiero más misiones como esta en lugares tan chulos como este. Y yo, Ludovico, que entre canciones e historia tuvimos la oportunidad de conocer el museo y de ver pinturas tan fantásticas como esta que tenemos aquí. ¡Wow! Que se llama Bodegón del Cardo y que es de Sánchez Cotán. Y que a pesar de su aparente sencillez, es de una gran complejidad compositiva. Me encanta, me encanta. Tienes razón, Parlanchina. Mira, yo te lo voy a decir una sola vez. Yo creo, y voy a prometerle a la cámara, que volveremos. Y yo también se lo prometo. Porque ahora tenemos que ir a entregarle la maleta a la abuela Cata. Ahora sí, nos podemos ir. ¿Estás preparado para el despegue? ¡Preparadísimo! ¡Un, dos, tres y...! ¡Hasta la próxima! ¡Próxima!